El Gobierno del Estado y la Comisión Nacional Forestal unieron esfuerzos al firmar un convenio de colaboración a favor de los recursos forestales de Durango, manifestó el director de la Comisión Nacional Forestal, Jorge Castaños. Estimado señor gobernador, respetuosamente pongo a su consideración trabajar en equipo con su gobierno en una estrategia que sabemos va a ser enriquecida por las aportaciones del Foro de Plan Nacional de Desarrollo. Con la presencia de integrantes del Consejo Forestal y de Suelos del Estado de Durango, el gobernador José Rosas Aispuro Torres manifestó su disposición de trabajar y sumar esfuerzos en esta materia para fortalecer a los bosques y evitar los incendios forestales. Decirles que en Durango el gobierno del Estado tiene toda la disposición para sumar esfuerzos. Solo sumando esfuerzos entre el gobierno federal, el gobierno estatal, los gobiernos municipales y en este caso con los productores, solo de esa manera vamos a poder darle un mejor beneficio. Contando como testigo de honor a la subsecretaria de Planación de la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente, Katia Puga Cornejo, quedó de manifiesto que este convenio de colaboración tiene como objetivo conservar y mejorar el manejo de recursos maderables y no maderables, por lo que Puga Cornejo felicitó la iniciativa. Quiero felicitar la posibilidad de que a través de un convenio que, como bien dijo el ingeniero Jorge, de acciones concretas, no sea solamente un papel.